Como ustedes saben, he trabajado en los medios de comunicación y es mi formación académica y profesional. Por ello, voy a ser siempre respetuosa del trabajo de los periodistas y medios de comunicación. Ante todo, la libertad de expresión, que será un eje rector y lo es de este gobierno. Sin embargo, hemos observado junto a mi equipo que, desde la campaña y durante las pocas semanas de gobierno que transitamos juntos, existe un ataque sistemático hacia mi persona de algunos medios, sobre todo en mi condición de mujer y de política integrante de este proyecto de nación que es Morena, incluso en mi ámbito familiar. El objetivo claramente es desinformar, lastimar mi imagen y mellar el trabajo que estamos haciendo en favor de la ciudadanía. Quiero ser clara y quiero ser enfática. Aceptamos las críticas, pero cuando la intención es ayudar a construir, no a orquestar lo que a todas luces es una campaña de grupos que fueron relegados por la ciudadanía con su voto en el proceso pasado. Los invito a trabajar desde otra perspectiva, que no sea el encono y la maledicencia. Me detengo en esto porque nos ha llamado la atención que no ha sido ni de cerca el trato hacia otras mandatarias de este mismo estado, mucho menos a otras fuerzas políticas distintas a Morena, mucho menos a políticos hombres, ataques de género y claramente discriminatorios sin mayores fundamentos informativos. Nada más quiero mantenerlos informados, es mi obligación decírselos, sobre este tipo de ataques y recordarles que este tipo de acciones son las que nos habían advertido nuestros amigos, nuestros compañeros de batalla, pero sobre todo nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, quien está al tanto de la situación de Benito Juárez aquí en Quintana Roo. Estas lamentables muestras de encono hacia mi persona, les puedo asegurar, no van a detener el trabajo, el combate frontal a la corrupción y la pasión con la que hago el trabajo que me ha encomendado la ciudadanía y que tengo el honor de hacer día con día. Las críticas y observaciones siempre serán bienvenidas cuando se hacen con respeto. Información veraz y datos que aporten, no con fotos mal intencionadas, sobrepuestas, clonadas, títulos amarillistas y alarmistas que no tienen relación ninguna con la realidad. Soy una mujer de convicciones, soy una mujer de valores, pero sobre todo con eso, de convicciones firmes, y defenderé, ante todo, el derecho de que una mujer pueda gobernar, que no sea discriminada y atacada por ello. No caeremos en extorsiones mediáticas, en aclaraciones constantes, información tergiversada. Nada más quiero dar a conocer que hay un ataque sistemático de algunas personas, de algunos medios, pero no nos van a detener.